Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Ruta del Sol Sector 2. Acompáñenos hoy en nuestro recorrido por el proyecto vial más importante de Colombia. Iniciamos nuestro programa en la Lezama Santander, después viajaremos hacia Sabana de Torres, pasaremos por San Alberto, San Martín, Morrison, haremos una pausa en el municipio de Aguachica y terminaremos en la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Si desean acceder a los servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia, lo pueden hacer marcando la línea nacional gratuita 018-1964-440 o el número 737 desde un teléfono móvil. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. La función que cumple es orientar a algún vehículo que vaya descendiendo sin frenos por la doble calzada. A través de él se están realizando unas campañas que buscan prevenir accidentes en peatones y vecinos de la obra. Que son nuestros dispositivos viales que le sirven a los usuarios para demarcarse en todo el trayecto desde Aguas Claras hasta Río de Oro. Para nadie es un secreto que la parte de la mano de obra calificada y no calificada de Aguachica se le ha dado la oportunidad. La Lezama en el departamento de Santander es nuestro punto de salida el día de hoy. Aquí acompañamos una labor con los hijos de los integrantes llena de actividades lúdicas y recreativas. Una nueva actividad con los hijos de los integrantes se llevó a cabo en la Lezama Santander, donde los niños aprendieron, jugaron y visitaron las instalaciones donde trabajan sus padres. La concesionaria Ruta del Sol realizó la actividad Ruta del Sol con tu familia en la Lezama Santander. El objetivo fue mostrar a los hijos de los integrantes de la concesionaria el trabajo que realizan sus padres en el proyecto vial. Bueno, una actividad que la empresa realizó para los integrantes, para los hijos de los integrantes, con el fin de darle un día de recreación y para que conozcan dónde trabajan su papá y su mamá y de diversión. El programa Ruta del Sol con tu familia también se enfocó en educar a los niños en el tema de enrutados con la movilidad segura. Fue aprovechar la oportunidad de reunir los niños, los jóvenes, hijos de los empleados de la concesionaria Ruta del Sol para darles también un mensaje y una invitación en torno a la movilidad segura. Sería entonces recreación, didáctica, pedagogía y que los niños vayan integrando especialmente lo que es movilidad segura. Los padres también participaron y se mostraron emocionados durante la actividad. Sí, me parece muy bueno que mezclen a los niños con nuestro trabajo porque pues la verdad es el diario vivir de nosotros y es muy importante que los niños sepan realmente qué hacen los padres, que es que ellos se la pasan todo el día porque es que no podemos estar con ellos. Y aparte de eso, pues la enseñanza que le están dejando a ellos que es muy importante porque aquí se trata de aprender mucho de la vida, de estar en la calle y es muy importante que ellos conozcan todas estas cosas para que cuando salgan y estén en la calle, pues realmente sepan cómo poder caminar y mirar las señales de tránsito, todo este tipo de cosas que es muy importante. Tomás Díaz, hijo de un integrante, nos cuenta sobre su experiencia en la actividad. Hoy nos recreamos. Vinieron unos recreadores de Cajazán a recrearnos. Como ven allá, estamos en el saltarín y la estamos pasando chévere. Estuvimos en los comedores que nos dieron una charla, nos recreamos también con los señores de Cajazán y la pasamos chévere. La concesionaria Ruta del Sol cuida la vida de quienes ayudan a construir el proyecto vial más importante de Colombia.
Después de visitar la Lizama, continuamos nuestro viaje hacia el norte, pasando por La Fortuna y haciendo una pausa en Sabana de Torres, un municipio donde se desarrolla una de las tantas historias de la Ruta del Sol, Sector 2. Una nueva tienda en el municipio de Sabana de Torres es el resultado de la efectividad del programa Iniciativas de la concesionaria Ruta del Sol. Los invito a ver esta historia. La concesionaria Ruta del Sol continúa beneficiando a las comunidades vulnerables que derivan su sustento de la vía. Hoy, la oportunidad la tiene Danieli Santana, una mujer que anteriormente vendía churros en el peaje La Gómez y ahora es propietaria de una tienda en el municipio de Sabana de Torres, Santander. Un proyecto que ha sido exitoso porque no solamente permitió a la señora salir de la vía, sino le ha permitido trabajar en familia. Desde muy joven, Danielis tomó el peaje como su sitio de trabajo, pero la inseguridad y la inestabilidad económica le ayudaron a tomar la decisión de aceptar la propuesta de crear un negocio propio. Trabajaba en el peaje, en carretera, en el peaje La Gómez, vendiendo gaseosita, tinto, etcétera, etcétera. La vida de Danielis ahora es muy diferente. Porque me siento bien, porque... Sí, ha sido una ayuda muy buena, para mí ha sido muy buena la ayuda. A mí me regalaron los cuatro estantes, las dos vitrinas, una nevera y 2 millones en mercado, en surtido. Un regalo, mejor dicho, maravilloso, porque tiene su negocio independiente y no tiene que estar esclavizada matándose que si llovió, córrale para adentro y si esto y hágale, ¿no? Los malos ratos que vivió mientras trabajó en el peaje quedaron en el pasado. Algo maravilloso siento yo, porque ¿qué más? Me siento feliz con ese negocio. Para Zaida Cuesta, hija de Daniel y Santana, este negocio, más que una oportunidad económica, es una bendición. Sí, porque ella tiene su negocio independiente y ella piensa, o sea, a futuro hacer las cosas mejor y de pronto para estar más cómoda y piensa arreglar la casa, ampliar el negocio. Muy buena la tienda, muy buen servicio, y sí, buen esto, surtido tiene su tienda y llega uno y la atienden rápido, ¿sí me entiende? El programa Iniciativas identifica a las personas, les ayuda a organizar un nuevo negocio, los capacita en contabilidad, administración, atención al público y otros aspectos importantes para su buen funcionamiento, y les hace un acompañamiento hasta que pueden continuar solos con su nueva y mejor forma de sustento. Este recorrido continúa y después de visitar Sabana de Torres, recorremos San Alberto, San Martín, Morrison para llegar al municipio de Aguachica en el Cesar. Una rampa de frenado ubicada en el kilómetro 72 a pocos minutos de Aguachica fue construida para evitar los accidentes de quienes se quedan sin frenos al viajar por este sector. El ingeniero Ricardo Correa es nuestro invitado el día de hoy para que nos explique qué es una rampa de frenado y qué función cumple en la Ruta del Sol, Sector 2. La función que cumple es orientar a algún vehículo que vaya descendiendo sin frenos por la doble calzada y lo ubica sobre la rampa de frenado para que tenga una forma segura de frenar sin accidentarse él ni accidentar a nadie. Esta rampa se ubicó en una de las pendientes más largas del proyecto y tiene unas características específicas para disminuir la velocidad, evitar accidentes y cuidar de la vida de los viajeros. Básicamente se trata de una rampa que tiene una pendiente mucho menor a la de la vía y que termina rematada en un material blando, en material roca suelta, de manera que atrapa las llantas y frena los vehículos que vayan sin frenos. Desde 1.5 kilómetros antes de acceder a la rampa, se ubicó señalización y letreros que indican el proceso para frenar con precaución. Donde se le solicita a la gente que le dé prioridad a cualquier persona que presente algún inconveniente y se le indica a la gente cuál es la ruta de evacuación hacia la rampa de frenado.
Quienes viajen por la Ruta del Sol Sector 2 ya pueden hacer uso de esta medida de seguridad que fue implementada para cuidar la vida de los usuarios y viajeros de la vía. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso esperen. La historia de Maritza Daza, una de las mujeres que hace parte del proyecto vial más importante de Colombia, y conoceremos más acerca de la campaña Aprendiendo a Caminar Seguro en la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. Ya regresamos. Maritza Daza es una de las mujeres que hace parte del proyecto vial más importante de Colombia. Los invito a ver su historia. Maritza Daza Porto nació en Valledupar. Su núcleo familiar se compone por sus padres y sus 5 hermanos. Durante su infancia, trabajó con su padre en una finca productora de algodón, donde él era el administrador. Yo nací en la ciudad de Valledupar en el año de 1982. Por temas económicos, mi sueño siempre fue, como el de la mayoría de los adolescentes, creo que todavía no tienen un norte hacia dónde ir, fue estudiar medicina. Pero por temas económicos no podía salir de la ciudad, entonces tuve que mirar opciones allí mismo en la ciudad de Valledupar. Tiempos después, Maritza empezó a laborar en el SENA como instructora en el área de salud ocupacional. Allí tuvo la oportunidad de postular su hoja de vida en las ofertas de empleo del consorcio constructor Ruta del Sol Consol. Y en ese momento, Consol, cuando ya empezó el proyecto como tal en el año 2011, solicitó al SENA los currículos de especialistas en salud ocupacional. Y fue así como llegó mi currículo acá. Me comentan que llegaron aproximadamente 10 currículos, dentro de ellos yo fui una de las personas seleccionadas, pasé por el proceso de entrevista, venía por un mes. Los compañeros de trabajo de Maritza destacan su buena labor dentro de la concesión. Es una profesional muy comprometida, ¿no? Além de ser muy buena técnicamente, es una persona que tiene todas las características que Odebrecht necesita, né, com um espírito de servir excelente e também uma ambição de propósito muito boa. A labor que realiza Maritza na empresa é uma excelente labor. Tiene bastante compromisso com todos nós, com cada um, dedica seu tempo, a pesar de que é uma pessoa que tem muitas responsabilidades, é muito solidária em seu conhecimento. Como líder, igual también es la persona que te guía, que te enseña, que te da todo su conocimiento. No se guarda nada para sí, sino que todo su aprendizaje quiere siempre estimular y brindárselo a las demás personas que están con ella, que están a su alrededor. Maritza es una mujer comprometida que desde sus inicios en la concesión ha cumplido con responsabilidad cada una de las tareas que la han ayudado a crecer y a convertirse hoy en la responsable de personas de Consol. Hoy día llevo aproximadamente mes y medio también con la responsabilidad del área de personas y ha sido bastante maravillosa porque he aprendido muchísimas cosas. Proyecciones que tenía desde otra área, ya hoy día también las he podido aterrizar en el trabajo con los integrantes. Muy merecido porque es una persona muy capaz, tiene mucho conocimiento, tiene realmente la capacidad de estar desempeñando el cargo que está teniendo ahorita en este momento y mucho más. Consol se siente orgulloso de tener en su equipo de trabajo a personas como Maritza Daza, con sentido humano y dispuestas a construir de la mano con la comunidad el sector 2 de la Ruta del Sol y la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra. Continúa desarrollándose la campaña Aprendiendo a Caminar Seguro a lo largo de la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra. La concesionaria Ruta del Sol continúa desarrollando la campaña de movilidad segura Aprendiendo a Caminar Seguro en la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra, con el fin de prevenir accidentes de peatones y vecinos en la vía.
se vienen ejecutando unos programas que hacen parte de la gestión social, que es el programa de movilidad segura. A través de él se están realizando unas campañas que buscan prevenir accidentes en peatones y vecinos de la obra. Esta campaña abarca temáticas específicas referentes al buen uso del corredor vial. Todas las actividades se desarrollan de forma lúdica. Este tipo de estrategias, que son de unas estrategias pedagógicas y educativas, buscan crear esa conciencia en cada uno de los peatones y vecinos de la obra en cuanto a tener cuidado, en cuanto a estar muy conscientes de la integridad física de cada quien y del valor y el cuidado por la vida. La idea es que quienes viven cerca a este corredor vial se relacionen con las señales de tránsito que se están ubicando a lo largo de la transversal. Entonces, cada una de estas campañas están encaminadas por medio de unas estrategias, en este caso de conocer la señalización en obra, cuál es la importancia, el respeto por la señalización, en tener en cuenta el uso seguro del espacio público que hace parte del trayecto vial, como también tener en cuenta que todos tenemos unos derechos y unos deberes como peatones. Quienes han participado de estas actividades han aprendido nuevas cosas sobre la movilidad segura. Muy interesante, muy buena, porque casi todos los que estudiamos en esta institución transitamos por la vía y es bueno saber lo que significan las señalizaciones de la vía. Es de vital importancia el trabajo que se viene haciendo con ellos, sobre todo el no atravesar la carretera, el no montarse en cualquier vehículo, el tener cuidado cuando van en sus transportes escolares. A través de esa capacitación, los muchachos, los jóvenes, los ancianos aprenden a transitar de una mejor forma por las carreteras y caminos que representan a veces tantos peligros para ellos. Los asistentes a estas actividades conocen las señales de tránsito y su significado y aprenden a desplazarse por la carretera como peatones. En el marco de esta campaña, se realizarán 36 jornadas en los municipios de Río de Oro, Agua Clara y Gamarra. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso esperen. ¿Qué son las tachas reflectivas y qué función cumplen en la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra? Y conocimos la opinión de los líderes de la zona de influencia de la Ruta del Sol Sector 2. Ya regresamos. Las tachas reflectivas en la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra hacen parte de las medidas de seguridad que se implementan en este corredor vial. Durante la etapa de preconstrucción de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, se ha mejorado la señalización de la vía con el fin de ofrecer mayor seguridad a los usuarios. Uno de los elementos que se ha instalado es la tacha reflectiva. Como bien saben, hemos estado instalando tachas reflectivas, que son estos dispositivos viales que le sirven a los usuarios para demarcarse en todo el trayecto desde Aguas Claras hasta Río de Oro, y le permiten, cuando se tiene neblina y cuando se tiene poca visibilidad y mucho más en las noches, poder delimitarse los carriles y poder tener una buena visibilidad en el corredor vial. Estos elementos de señalización son muy importantes, ya que son los encargados de demarcar el camino por el que transitan los vehículos. Básicamente sirven en las noches o en etapa de oscuridad, cuando el vehículo con sus luces refleja sobre ellas, ellas devuelven una intensidad de luz en el carril que están circulando, que le delimitan las curvas y también las rectas por donde el vehículo va transitando. La concesionaria Ruta del Sol les hace un llamado a los usuarios y vecinos de la carretera para que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. La idea que tenemos primordial es la seguridad de los usuarios, y la concesionaria Ruta del Sol viene tomando las medidas que se deben usar para el confort, y es tenerlas en toda la franja lateral para poder propender por una seguridad y un confort de los usuarios.
La debida señalización, el trabajo de los inspectores de tráfico y las campañas de movilidad segura que se realizan constantemente en la vía preservan la vida de los usuarios y vecinos y fomentan un cambio en la actitud de quienes hacen uso de este corredor vial. Hablamos con los líderes comunales de algunos municipios y centros poblados de la zona de influencia de la Ruta del Sol Sector 2 acerca de los proyectos y los programas sociales que se han desarrollado a lo largo de estos 5 años. La concesionaria Ruta del Sol busca el bienestar de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto vial, brindando atención efectiva a las solicitudes recibidas por sus habitantes. En esta ocasión hablamos con líderes de diferentes zonas del proyecto para conocer su opinión acerca de la construcción de la doble calzada. Es el desembotellamiento a todos los, a toda la ciudad, de los pueblos y a los campesinos para sacar sus productos. Promover la participación de la comunidad, las instituciones, las organizaciones sociales y los usuarios de la vía en el desarrollo de proyectos que incentiven la competitividad de las regiones también es una prioridad para la concesión. Sí, no, aquí con la Ruta del Sol hemos tenido muy buena relación y estamos contentos. Esperamos varias obras al pasar por acá, varias obras como es un puente peatonal, esperamos una proyección de una calle que tenemos al parque nuevo. Pues como lo socializaba, hay muchos beneficios en la parte de economía, en la parte de ahorro de tiempo, en el desplazamiento de una ciudad a otra, va a evitar mucho la accidentalidad. Capacitar y educar a los habitantes de la región es otro de los objetivos que se cumplen con el programa CREER Colombia Odebrecht. Para nadie es un secreto que la parte de la mano de obra calificada y no calificada de Huachica se le ha dado la oportunidad, y algo muy bonito que se ha visto es que se ha certificado a la gente en competencias laborales. Esto lógicamente se ha hecho con un esfuerzo muy solidario también por parte del SENA. Grúa, carrotaller y ambulancia son los servicios gratuitos a los que pueden acceder los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 llamando a la línea nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono móvil. Y si desean conocer más acerca de la Ruta del Sol Sector 2, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @CRutadelSol, en Flickr, concesionaria Ruta del Sol, ingresar a nuestra página web www.rutadelsol.com.co o descargar nuestra aplicación móvil concesionaria Ruta del Sol. La concesionaria Ruta del Sol está cumpliendo 5 años de labores, 5 años comprometida con el desarrollo de Colombia. Cumplimos 5 años, cumplimos. Soy Marley Amado y los espero en un próximo programa para seguir conociendo los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y todas las historias que se tejen a lo largo de la Ruta del Sol Sector 2.